Hora de una nueva tanda de tiros de season. Los mejores jugadores de la liga alemana, de la Bundesliga. Farman, Mkhitaryan, Douglas Costa, Müller, Lewandowski, Aubameyang. No tendría problema que subiría alguno de esos. Chicharito incluso. Tenemos todas estas opciones para que salgan como la semana pasada con los de la Barclays. Y hablando de eso, antes de empezar, le dejo un pequeño extra que me quedó en 3 semanas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos adentro! ¡Adentro! Pasión de vuelta. Sobre de 50, esto me pueden gustar los sobre de 50. No. Vidal. Vidal. Un if. Ya todo. Vamos, dale. El giro. Portero alemán. Jumbo. Jumbo, te da más. Sí que me da más. Pero ¿quién es este? Ok. No te presenta. No sé si Benzema puede ser, aunque sea. Un solo tops. Más el de la Barclay de semana pasada. Un if. Perisic. Algo así. No. Voy a descartar esto ya, boludo. Me tocó el escudo de Racing. Mufa total, Dios mío. Ya está, lo descarté. No. Los contenidos de acá. Un if. Me tocó un if de la Olympique de Lyon y francés. Sobre de 2 jugadores, ¿no? Como que hay mucho para esperar ahí. ¡Qué asco, Dios mío! Marquicio. Hace 2 semanas atrás me servías, Marquicio. Ahora te podés ir a chupar más limón que de Alessandro todavía. ¡Oh, no! ¡Otra vez Perisic! Parece... ¡Otra vez Perisic! 2 veces ya. El mismo día. Tuve suerte, te lo quieras, pero... Ribery, te lo tomo. Te tomo, Ribery. Y Ruiz. Otro más que me servía hace 2 semanas, Alan Ruiz. What the fuck? ¡Sí! ¡Por fin! Ta se llama. Del Bayer 04. 04. Ay. Bueno, acá dice así, yo creo que haga. El juego dice así, Bayer 0. Sí, ya sé, bueno. Delante del centro francés, Griezmann. Creo que este Griezmann no lo tengo. No lo voy a ver. '81, '83. Vamos, otra vez este. Tiene podrido este Baumarten, no sé qué chota. Y bien, estamos entrando en la última tanda ya. Ya de por sí los jugadores de la Bundes no son muy buenos como para intentar. Si valía más la pena. No es un mal sobre. Pero los de la Bundes no tienen media muy alta y por ende no muchos valen algo. Entonces no vale mucho la pena darle a los Pacopen. Y mirá, Jiménez me salió 2 veces el primero, ¿se acuerdan? Lo voy a dejar acá, defensor central, Jardel. Lo voy a dejar acá y el próximo Paco Pení que se viene es el brutal, porque se viene el de la Liga BBVA. Tiene los mejores jugadores. Y creo que espero unos días más. Bien incluido con los jugadores de Sudamérica. Son los jugadores que más valen la pena para mí. Aunque todos valen, pero son los que más espero. Y nos vamos a ver la semana que viene con el Super Paco Pení de la Liga BBVA. Y probablemente también unido con Sudamérica. Esta vez sí, la cassette. ¡Ay, qué bonito! ¡Uy!
está, lo mejor esto. Lo mejor, boludo. La escasez de un TOTS. Otra vez, la mayoría de los TOTS que hay en la Bundes no son buenos, pero bueno. La escasez de un TOTS. Ya está. Me zarpé, no puedo pedir más. Ya el otro día cuando estuve abriendo un par, que lo vieron en este video, me trolearon con el otro, justamente del mismo país y del mismo equipo, pero es el defensor. Ahora miren el verdadero, miren a la cassette IF y un TOTS. Y pensar que la cassette, el año pasado en FIFA 15, me había tocado como premio de un torneo, y era intransferible, o sea, me tocó en un sobre y era intransferible. Y ahora tengo el propio. No puedo creerlo. Y ese ritmo aparte. Por favor. Creo que esto hace que valga un poco más la pena. Yo estaba diciendo que esta semana no era muy importante. No puedo seguir. Me niego. La cassette de vuelta. Y un héroe. No. Impresionante. No. Lo que es ese final, Dios mío. Dos veces la cassette. Arteta. Dos veces la cassette, boludo. No, estoy shockeado. Todavía no lo puedo creer. Este pack opening es impagable ya. Por lo que acaba de pasar, así que ya no importa lo que toque ahora. Defensor central argentino, no me importa. Marquinhos, vale algo Marquinhos todavía. Así que este es el último, muchachos. Muchas gracias por todo, nos vemos en la próxima y... No puedo pedir más. Lateral izquierdo, Pelicueta, 82. No puedo pedir más, no importa lo que hubiera tocado. Basta. Nos vemos en la semana que viene para los TOTS de la BBVA. Espero que os haya iluminado. Pero tengo gracias, vuelvan pronto.